Lo que pasa es que con estas legislaciones nosotros prácticamente nos están encasillando en la región. Nosotros de ahí, si ellos hacen las nos regionalizan, nosotros no podemos salir a la octava región, o sea, no podemos salir de la octava a otras regiones. Y con el posicionador más aún nos marginan porque es una manera de tenernos controlados. Ellos, es como ellos nos mantienen todo el track de navegación y nosotros tampoco podríamos salir a ninguna parte. ¿Y no se encuentra la reineta, por ejemplo, en esta zona? ¿Hay que sí o sí salir? Es que la reineta es migratoria, yo no sé por qué ellos tienen esa tozudez tan hasta el día de hoy, e inclusive hay estudios que lo han comprobado, que la reineta es migratoria y ellos no sé por qué se ciegan y no quieren dar la migratoria. Porque el gobierno no responde, así de sencillo. No, el gobierno no responde, el Jim Peters se comprometió hace 15 días, 20 días atrás cuando lo reunimos y él dijo el ministro tiene que bajar, hasta la fecha no ha bajado. Por lo tanto, se votó en la comisión de pesca y ninguna de las indicaciones que fueron propuestas por la pesca artesanal de la provincia de Arauco fueron acogidas. Esto es lo que está consiguiendo, movilizaciones. Tengo que insistir, es un chiste los parlamentarios que están en la comisión, defienden sus intereses y de los que les financian las campañas políticas, que son las 7 familias más ricas de este país. Así de corto, nosotros no tenemos ninguna posibilidad contra estos viejos, ninguna. Porque tienen el poder económico, tienen el otro poder que tiene el poder legislativo y nosotros estamos solos. Si quieren guerra y quieren ver sangre, la van a tener. Hubo un saldo de 4 detenidos por las manifestaciones, un par de carabineros lesionados producto de ello, ante el lanzamiento de objetos contundentes, piedras, ¿no es cierto?, diferentes objetos contra el personal de carabineros. Tuvimos que proceder para despejar la ruta. Afortunadamente todo se resolvió con absoluta normalidad, finalmente.